Leonora, Leonora Jáuregui, bueno, amigas de Florencia, de Floppy, 11 años y ¿qué pasa? Sí, bueno, 11 años y estamos acá en el monumento a San Martín, en Neuquén, convocando otra manifestación más, como todos los años, como todos los 16 de marzo, precisamente porque no tenemos información acerca de qué pasa. Nosotras siempre reiteramos lo mismo, es una denuncia al Poder Judicial, a la Fiscalía número 23 de Capital Federal, a cargo de Marcelo Retes, de que precisamente es una causa que no investiga, que no ha buscado a Florencia durante todos estos años o que no ha incorporado las pistas que para nosotras han sido bastante contundentes y que hubiesen sido, aunque sea algunas pistas a seguir, para dar precisamente con el paradero de Florencia. ¿Ustedes insisten con la hipótesis o la posibilidad de que la red de trata esté detrás del caso de Florencia Penachi? Sí, nosotras vamos a insistir en tanto y en cuanto no hay otra pista viable, o por lo menos creemos que es importante que políticamente se sostenga y se solidifique esta hipótesis, porque es la única y la que más fuerza ha tenido durante todo este tiempo. Tiene que ver con información que obtuvimos, con testimonios de mujeres recuperadas de redes que afirmaron o por lo menos aseguraron haber visto a Florencia, y tiene que ver también con esta información que nosotros hemos cruzado, con que tiene que ver con policías que fueron parte de la investigación de la causa de la búsqueda de Florencia y que han sido denunciados formal y públicamente como partícipes de redes de trata. Digamos, esos son los datos que para nosotras son más fuertes y que nos hacen seguir sosteniendo que tanto Florencia como muchas otras mujeres que están desaparecidas y que han sido desaparecidas en plena democracia, es muy probable que estén siendo víctimas de redes de trata. Y esa es la hipótesis más fuerte para nosotras y creemos que para politizar el caso debemos seguir sosteniendo esta hipótesis. Emilce.